tía, le queda mejor premio. Pizza, una puta frase de mierda. ¿Sabes? Poner un poco más cerca, tío. Eso. Más. Que te pegas para mí. Más. ¿Eh? ¿Sí? ¡Acho! Aquí el cámara, un saludo, cámara. ¡Es trabajo! ¡Madre mía, hay que abortarlo! Esto luego no lo saque, ¿eh? Estamos viendo un control de la policía. ¿La han parado? Sí, la han parado a Don Cuca. Chacho, que soy una yankee. Con los huevos. Desgraciado, me prometiste que no iba a decir nada, cabrón. Eres un desgraciado, me cago en tu puta madre, cabrón. No me acuerdo nada. Oh, llevo un acompañante detrás. Esto se pone interesante. Ya he conducido, yeah. Dale, vamos. Come on. Desgraciado, me cago en tu puta madre, hijo de puta. Se le va a matar, cabrón. ¿Cómo ponen los coches? Pues sí, se recorta y se ponen los coches ahí. Los soltanes. Nos ponemos y nos ponemos. Ya el perro, el ex. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto está? Entonces. Acción. Le he dicho millones de veces que no se meta conmigo, señora Homer. Estamos aquí en la barriada de Hispanoamérica, que ahora, a partir de mañana, será una nación. Y que nada, que me El perro típico hispanoamericano se acerca a los cubos de basura para encontrar restos de comida. Al no verlos, huye despavorido hacia otros contenedores. Atención, está cruzando la calle, pero no pasa por el paso de peatón, es un perro suicida. Aquí tenemos el único trabajador de la zona de Hispanoamérica. ¿Cómo hace su labor? Hola. Pues bien, eso es una peca, es digamos como una especie de ojo, ¿sí?, que va a través de las cosas. Y a las tías las veo desnudas. Un iPhone y un billetaco de Selena Gómez, ¿eh? ¡Permite ese nombre mío! ¿Para qué lo quieres? Si estás muerto. ¿Para qué? Estoy en coma. Ya estás muerto.